Si el tiempo no lo impide, esta tarde se verán los primeros nazarenos por las calles de la capital y también de otros muchos municipios de la provincia como Carrión, Los Molares, Fuentes de Andalucía o Villanueva del Ariscal. En Sevilla hoy está previsto que salgan 5 hermandades y 2 agrupaciones. Es el día grande para muchos barrios, como por ejemplo el de Rochelamber, que se estrena en esta jornada. Viernes de dolores, pero también de sueños cumplidos. La agrupación Paz y Misericordia se estrena en las vísperas. Los vecinos de Rochelamber invitan a los sevillanos a que visiten su cofradía. Que se presenten esta tarde aquí. Que se presenten esta tarde aquí. Que van a ver una cosa diferente. Hoy muchas miradas se clavan en el cielo. La única lluvia que esperan los jóvenes de Bellavista es esta de pétalos de flores que preparan para su Virgen del Dulce Nombre. A ver si el tiempo nos lo permite y podemos salir bien. Nervioso y a ver si el tiempo da de sí y podemos salir. Muy nervioso. Muy nervioso y la esperanza de poder salir. Yo confío en ella. Parece que hay un claro. Esperemos que el Señor nos eche una mano y lo podamos aprovechar también. A pesar de las predicciones, en la misión, la corporación del barrio de Heliópolis, hay hermanos que lo tienen claro. Hoy va a salir un presidente hasta las 2 de la mañana en la calle. Desde hoy ya podremos ver filas de nazarenos en las calles acompañando a sus titulares. Y algo que nunca falta en Semana Santa. Muchísima ilusión y a ver si pues, el tiempo lo permite. Pues vamos, un poco agobiados con el tiempo. La pregunta del día es, ¿vais a salir hoy? Pero bueno, yo espero que salgamos, la verdad. Bueno, ahora mismo con inquietud por el tiempo, porque está bastante cambiante. Entonces, bueno, pues hasta última hora no vamos a saber cuáles son las predicciones exactas. Todo preparado, solo cabe esperar que el tiempo acompañe. Junto a esas hermandades también saldrán la de Pino Montano, Pasión y Muerte, y el Cristo de la Corona, así como la agrupación Bendición y Esperanza del Polígono Sur.